¿Qué fish, canijillos? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy estamos aquí en una nueva aventura. Estamos aquí en el campo, muy temprano por la mañana, y vamos a vivir una aventura totalmente inolvidable. ¿Tus alas dónde las adquiriste? Ok, aquí hay dos escuelas certificadas. Una está la escuela teórica, porque hay escuela teórica, está en la Ciudad de México, cerca del aeropuerto, no sé bien la calle, pero está cerca del aeropuerto. Y la escuela práctica está aquí en Teotihuacán. Aquí hay el globo escuela y el piloto instructor, ¿sale? Ah, ok. O yo, como le hice, fui a Tequisquiapan, Querétaro. En Tequisquiapan está la escuela práctica y la escuela teórica. Así que es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya te evitas de viajar, ahí es primero vuelas y después haces teoría. O sea, es mucho más rápido. Entonces, por rapidez, yo la hice en Tequisquiapan, me fui por allá unos 2-3 meses a volar a Tequisquiapan y listo, o sea, adquieres tu licencia de piloto de aerostato, así viene. Ah, obviamente ya cuando ya te la dan, pues sí, te dan el recuerdito, esas alitas ahí me las dieron. Claro. Así que ya llevan conmigo 8 años acompañándome. Es muy básico el globo, o sea, si te das cuenta es muy sencillo, o sea, yo traía 4 cuerdas, 2 de rotación y 2 de desinflado. O sea, se puede decir es súper básico, ¿sale? Pero lo básico lo hace difícil, ¿ok? ¿Por qué difícil? Para empezar, el no tener dirección, el no tener freno, ya es aventura. Sí, a ver guiarlo. Sí, aquí lo único que hacemos es subir o bajar, a diferentes alturas, diferentes corrientes. Nosotros tratamos de buscar la que más nos convenga, ¿sale? Pero en sí, dirección y nada, ¿eh? Dirección nada, te lo da el viento. Eso es, se puede decir que es sencillo, pero es difícil hacerlo. La teoría siempre te va a ayudar, conocimiento siempre te va a ayudar y te va a ayudar mucho. Pero la práctica, o sea, el saber cómo se comporta tu zona donde vuelas, porque ninguna zona se vuela igual. Hemos tenido oportunidades de salir a volar a diferentes partes, ¿va? Puebla, he volado en Mérida, tuve una oportunidad de volar en Mérida, que es un vuelo difícil, muy difícil. Corrientes fuertes y la playa cerca, se estuvo difícil. Volé como 10 minutos, aterricé ya en la playa, cerca del mar. Sí, ahí está, sí. Manglares también por todos lados. Pero claro, volé sin personas, o sea, sin pasajeros, solo yo. Pero en el caso, en ese caso, por ejemplo, si te mete a mar abierto, ¿hay manera de controlar para regresar? Es casi
estás perdido. Es que es diferente, es que te puede tocar viento que te agrada. Por lo regular, cuando tú te paras a la orilla del mar, te llega el aire, ¿sale? Adentro te va a meter, afuera te va a sacar. Abajo te va a sacar, perdón. Arriba te mete, abajo te saca. Pero ahí va la otra. Puede que sea y puede que no. O sea, te puedes confiar y decir, ah, abajo me va a sacar, y tú, todo lo contrario. Yo siempre he dicho que la velocidad adecuada para hacer un vuelo es de 6 kilómetros a unos 15, para que sea tu vuelo agradable, todo bien. Más abajo puede llegar a tornar o ser un poquito complicado por los terrenos de aterrizaje, porque meter un globo de 30 metros en los terrenos es complicado. Y la velocidad, pues también puede llegar a ser complicado. ¿Por qué? Porque frenar una bestia de este tamaño también es pesado. Subimos 10.000, pero en teoría son a los 3.000 pies. Decimos 10.000 porque estamos a ese nivel, estamos despegando a los 7.200 pies, me parece. Entonces decimos 10.000, pero en realidad subes 2.800, por ahí así, que son aproximadamente unos 600 metros. Hoy subimos 300, como 306 metros, esa fue nuestra altura máxima. Yo lo máximo que he subido aquí, en Teotihuacán, ha sido 900. Lo máximo, así. Y fue por necesidad, o sea, que el aire no me sacaba de la zona poblada. Así que subir para que me sacara, por necesidad. Todo globo trae una matrícula. No sé si vieron que traen letritas, sí. ¿Ok? Eso es como nuestra placa de un vehículo, ¿sale? Eso es lo que identifica el globo. Todos, o sea, los globos... ¿tú siempre estás aquí, no, en este globo? No, nosotros, bueno... Somos cuatro pilotos. ¿Sale? Sí, cuatro pilotos que nos rolamos en los globos grandes, ¿sale? Okay. En ocasiones me toca el de 16, en ocasiones me toca este de 12. Nos vamos tornando. A veces nos toca el pequeño, el de dos personas también, ¿no? Como todo, vas agarrando un poco de experiencia. Cuando vas iniciando, pues son globos pequeñitos, dos personas, cuatro personas. Luego vas tomando un poquito y te van subiendo, dependiendo aptitudes y todo. Lo que les comentaba de estos globos. O sea, este es a lo que se elevan, ¿sí los ven? O sea, yo me llevo bajando. Sí se ve que sube y se baja, ¿no? Son los que tienen en promoción de 250. Algo así, cosas así, algo así, ¿no? Esos globos, pues en teoría deben de estar reglamentados también, porque al final de cuentas están despegando del suelo. Pero la verdad no creo que lo estén. A nosotros nos afecta, sí nos afecta, porque mucha gente se deja engañar. Ya después, cuando lo hacen, comprueban la experiencia, dicen, no, qué mal hicimos, porque sí, en realidad... No sé, flotarte a... Bueno, estamos a la misma distancia, ¿les parece? Ajá. Ok, flotarte a la altura de lo doble de este árbol, ver la pirámide desde aquí, no la ves. Sí. ¿Sale? Es lo mismo el espectáculo. O sea, mejor me subo a un edificio, yo les digo. Sí. Ajá. Entonces, no hay nada comparado a la experiencia libre. O sea, de verdad, si tienen la oportunidad de hacerlo otra vez, háganlo. Yo llevo 8 años volando, ya casi. Así que en esos 8 años jamás te aburres esto, jamás.